¿cómo estás? Yo estoy muy contenta de saludarte desde Educando TV en tu clase de matemáticas para primero y segundo grados de educación primaria. Bueno, nuestro tema en esta ocasión es sumas y restas. Te aseguro que también te pusiste muy contento porque es algo que ya has trabajado y que tú ya sabes. Pero hoy vamos a ver algo nuevo, algo diferente. Así que quiero pedirte, como siempre, que pongas mucha atención, por favor. Ahora toma tu lápiz, tu libreta de cuadros, porque vamos a hacer algunas actividades que van a ser necesarios que tú vayas registrando o anotando. ¿Sí? ¿Podemos empezar? Pues empecemos entonces. Hemos trabajado ya la suma y la resta cuando tiene todos sus elementos. Por ejemplo, en la suma, cuando tiene dos o tres sumandos y tenemos un resultado. O cuando en la resta tenemos el minuendo, el sustraendo y el residuo. Muy bien, vamos bien. Pero, ¿qué pasa con esas operaciones? Bueno, esas operaciones nos sirven para resolver problemas, ¿verdad? Como ya lo hemos visto. Pero en esta clase vamos a ver qué pasa cuando falta un sumando en la suma, obviamente, o el minuendo en la resta. Perfecto. Antes de pasar ya a nuestras operaciones, te voy a poner un ejemplo con figuras. Quiero que pongas atención para que de allí podamos trabajar nuestras sumas y nuestras restas. Después de trabajarlas, vamos a llegar a un nuevo aprendizaje, a un nuevo conocimiento, pero me vas a ayudar a descubrirlo. Fíjate bien, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras. Pero aquí el resultado dice que debe ser 12, que algo más 7 me debe dar como resultado 12. ¿Cómo le voy a hacer para que yo tenga este resultado si aquí me falta un sumando? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, en este caso vamos a hacerlo de manera práctica con figuritas, ¿sale? Y vamos a ir contando porque tú ya lo has hecho, tú has utilizado el conteo, es decir, contando. Tenemos 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que es lo que nos está pidiendo. Ahora podemos notar o podemos decir que esto que faltaba era 5. 5 más 7 es igual a 12. ¿Estamos en lo correcto? ¿Lo has notado? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo vamos a completar estos 12? Claro, le agregamos. Pero vamos a ver en las situaciones donde no tenemos figuras, donde solamente tenemos sumas o restas, pero que nos falta en la suma un sumando. Y tenemos aquí algunas tarjetas, pero también tenemos algunos resultados. Esos resultados nos van a ayudar para comprobar lo que estamos trabajando. Por ejemplo, en nuestra primera tarjeta tenemos algo más 12. Vamos a tomar uno de esos resultados. ¿Qué te parece si tomamos el 38? Aquí es un resultado porque tiene el signo igual. Dice nuestra operación, algo más 12 igual a 38. ¿Cómo le vamos a hacer? Hay muchas maneras y te aseguro que tú ya estás pensando en esas muchas formas. Una de ellas puede ser que vamos a tomar el 12 más, necesitamos llegar al 38, acuérdate, más 10, porque vamos a irnos de 10 en 10, tendríamos 22, más 10, tendríamos 32, pero aquí todavía nos falta y sabemos que 32 más 6 nos va a dar 38. Esta es una de las formas de saber ese resultado, o más bien la parte que nos hace falta, el sumando que no tenemos. Pero hay una forma más sencilla, más rápida. Fíjate, si yo tengo 38
y tengo 12, voy a hacer una operación. Como hay una diferencia entre el 12 y el 38, pero te di una palabra clave, diferencia. ¿Qué voy a hacer? Así es, voy a hacer una resta. Y vamos a ver cuánto tenemos. A 8, 8 menos 2, 6. 3 menos 1, 2. Y vamos a ver si esto es cierto. Si nosotros le colocamos aquí 26 más 12 es igual a 38. ¿Será eso cierto? ¿Será eso correcto? Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer una suma vertical. Vamos a comprobarlo, por favor. Aquí teníamos el 38, pero vamos a ver 26 más 12, 6 más 2, 8, 2 más 1, 3. ¿Estamos bien? Claro que estamos bien. Vamos a seguir resolviendo otras operaciones. Nosotros tomamos el 38, pero tú puedes tomar cualquier otro resultado. Pudiste tomar el 41, el 29, el 35, pero aquí hay algo especial. Todos los resultados deben ser mayores que 12. ¿Por qué? Porque al tú juntar el 12 con otra cantidad, te va a dar 38. Nosotros no podemos poner aquí igual a 6, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos 12 más algo, no nos va a dar 6. Si agregamos, nos va a incrementar o vamos a tener más cantidad. ¿Me voy explicando? Bien, vamos a resolver esto. Vamos a tomar un resultado y vamos a tomar el 47. Tú puedes hacerlo con otra cantidad. Te invito a que vayas registrando esas operaciones. Tenemos menos 14 es igual a 47. Fíjate muy bien que aquí pasa algo diferente que con la suma. ¿Por qué? Nosotros no podemos restarle 47, no le vamos a quitar 14. ¿Por qué? Porque nos daría una cantidad muy pequeña. Vamos a hacerlo. 47 menos 14. Para empezar, no es la operación que nos está señalando. Es una cantidad menos otra, menos 14 nos va a dar 47. 7 menos 4, exacto, 3. 4 menos 1, 3. Bien, entonces si nosotros hacemos esta operación, fíjate, 33 menos 14, 3. Decíamos que vamos a transformar 13 menos 4, 9, 2 menos 1, 1. No nos va a dar 47. Entonces, no se resuelve con una resta como lo hicimos con la primera operación. Así no se resuelve una resta. ¿Cómo se resolverá una resta? Ah, perfecto. Una resta, vamos a ver, que aquí teníamos una diferencia, teníamos una cantidad, pero le quitamos 14. Entonces vamos a ver que esto lo vamos a juntar con esto para ver cuánto había antes de quitarle 14. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. 47, como lo vamos a juntar, es más 14. 7 más 4, 11, una decena, 1 más 4, 5, más 4, más 1, perdón, 6, 61. Vamos a ver si 61 es el número que estamos buscando. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tendríamos 61 menos 14, de acuerdo a lo que estamos trabajando, sería 47. Este es el número que no está, pero vamos a comprobar si es cierto. 61 menos 14, este 1 lo vamos a transformar en 11. 11 menos 4,
7. Este ya no es 6, sino es 5. 5 menos 1, 4. Aquí sí. Entonces, ¿qué número es? Estamos buscando el 61. ¿Qué utilizamos? ¿Qué operación utilizamos para encontrar este número en la resta? Utilizamos una suma. Vamos a resolver otra resta a ver si es cierto que funciona con todo, ¿verdad? Que a lo mejor nada más con una. Pero vamos a ver, vamos a comprobar. Ahora tenemos el 26. Tomamos el 26. Ya te digo que tú puedes tomar cualquier otro número. Algo menos 17 es igual a 26. ¿Te parece si hacemos una suma para ver si lo podemos encontrar? Bien, vamos a hacerla. 26, que es el resultado, fíjate que vamos a poner el resultado, más 17, este signo no lo vamos a tomar en cuenta ahorita, ¿eh? Lo vamos a tomar en cuenta hasta comprobar si está en lo correcto, si estamos bien. 6 más 7, ¿cuánto es? 13, muy bien. Y sumamos una decena. 1 más 2, 3, más 1, 4. 43. Según esta suma, lo que nos hace falta es el 43. Pero vamos a comprobarlo. Antes de anotarlo, vamos a comprobarlo. 43 menos 17 será 26. Vamos a ver. A 13, porque a 3 no le puedo quitar 7. 13 menos 7 me va a dar 6. Este 4 es 3 ahora, porque ya lo transformamos. 2, 3 menos 1, 2. ¿Estamos bien? ¿Encontramos el resultado? Entonces, ¿qué número va acá? Perfecto. Aquí va el 43. ¿Sale? Y tenemos 43 menos 17. Maestra, esto pareciera un juego de muchos números. No, no es un juego. Es buscar las formas para resolver nuestras sumas y nuestras restas. Vamos a seguir trabajando. ¿Qué suma va? Exacto, va algo más 5. Pues, ¿qué te parece si acercamos nada más el 35? Algo más 5 es igual a 35. Esa sí ya tú la tienes, pero bien lista, te lo aseguro. ¿Qué número va? Porque ya sabes sucesiones y conteo y todo eso. ¿Qué número irá acá? Así es. ¿Crees que va el 30? Vamos a comprobarlo. Nos imaginamos que va el 30, ¿eh? Fíjate. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo resolvimos esta suma? ¿O cómo encontramos ese valor que le faltaba a la suma? ¿Qué operación ocupamos? Sí, 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 la primera fue contando, pero la operación que ocupamos fue una resta. 35, vamos a tomar el resultado, ¿eh? Primero, menos el único sumando que tenemos. No vamos a tomar en cuenta los signos, no, solamente los números y los resultados. 5 menos 5, 0. 3 menos 0, 3. 30 es esto que nosotros pensamos o que calculamos mentalmente. Entonces, 30, vamos a colocarlo, más 5, ¿me da 35? Sí, sí me da 35. ¿Es necesario comprobarlo? No, porque ya lo sabemos y porque es una suma muy fácil. ¿Vas notando algo? ¿Vamos descubriendo ese conocimiento que te decía al principio? Sí, una suma, o para encontrar un sumando, lo vamos a hacer con una resta. Y para encontrar el minuendo, vamos a utilizar una suma. Maestra,
parecieran operaciones al revés. Bueno, esto se llama así operaciones inversas, porque una suma la voy a resolver con una resta y una resta con una suma. ¿Lo descubriste? Sí, ¿verdad? Ay, maestra, entre tanta operación, como que ya me estaba equivocando. No, solamente estamos descubriendo. ¿Qué te parece si ahora que ya tenemos descubierto ese conocimiento, terminamos nuestras cuatro operaciones? ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ver que tenemos algo menos 9. ¿Qué número quieres? El 41, ¿te parece? Ya te dije que tú puedes elegir cualquier otra cantidad de las que están, o tú puedes establecer cantidades, pero siempre van a ser mayores, en este caso, que el sustraendo, o en este caso, que este sumando. Tenemos algo menos 9 igual a 41. ¿Qué vamos a hacer? Sí, vamos a hacer una suma porque aquí tenemos una resta. La suma la resolvemos con la resta. La resta con la suma. Tenemos 41, que es el resultado o es el residuo, más 9. Sí, son las operaciones que tú decías al revés, ¿sale? 1 más 9, 10. Y tenemos una decena. 1 más 4, 5. Vamos a poner 50 menos 9 nos dará 41, solo para comprobar. 50 menos 9, vamos a ver, aquí tenemos 10 menos 9, 1, ese ya no es 5, es 4, 41. ¿Sale? Vamos a ver que sí estamos en lo correcto. ¿Qué número va entonces? El 50. Maestra, aunque no lo hubiéramos hecho así, nosotros ya sabemos porque usamos el cálculo mental. Bueno, vamos a continuar con una, así es, con una suma porque tiene el signo más. ¿Qué número, qué resultado te parece? ¿Te parece el 24? Bueno, vamos a colocar aquí el 24. Algo más 7 es igual a 24. ¿Cómo lo resolvemos? Sí, muy bien, con una resta. 24, siempre vamos a poner el resultado primero. Menos 7. ¿Cuánto nos da? Aquí no se puede, por lo tanto lo transformamos. 14 menos 7 nos da 7. ¿Sí vamos bien? ¿O me equivoqué? Vamos bien. 1 menos 0, 1. Y tenemos que 17 más 7 me da 24. Correcto. Estás muy bien. Tú puedes utilizar otra cantidad, pero siempre mayor que el sumando o que el sustraendo. ¿Me voy explicando? Claro, tú ya conoces esos conceptos. Sumandos con la suma, minuendo, sustraendo y residuo, se habla de la resta. Bueno, vamos a hacer porque todavía nos faltan dos. Bien, aquí tenemos menos algo, menos 6. ¿Qué resultado le ponemos o cuál será su residuo? 30. ¿Qué te parece el 30? Muy bien, tenemos aquí el 30. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con una suma. Te felicito. ¿Qué vamos a sumar? Los dos números que tenemos. No podemos sumar otra cosa, ¿eh? Solamente esas dos cantidades. 30 más 6. ¿Cuánto me va a dar 30 más 6? Sí, eso es muy fácil. 0 más 6, 6. 3 más 0, 3. Y tenemos 36 menos 6. ¿Cuánto me da 36? Solo para comprobar. Menos 6, 6 menos 6, 0. 3 menos 0, 3. ¿Me da la misma cantidad?
¿O es el mismo residuo? Claro, es el mismo. Y te tengo una buena noticia, que ya vamos a terminar. Bueno, a lo mejor tú quieres seguir, puedes hacer todas las cantidades que tú quieras, todas las operaciones que tú quieras. Tenemos algo más 13 y pues ya nada más tengo una tarjeta que es el 29. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ah, ya sabes a estas alturas. Lo vamos a resolver con una resta. 29 menos 13. Fíjate que vamos a tener un orden. Porque si yo digo 13 menos 29, ¿se podrá? No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un signo igual y después hay una cantidad. Primero vamos a poner el resultado. 9 menos 3, 6. 2 menos 1, 1. 16 más 13, solo para comprobar. 6 más 3, 9. 1 más 1, 2. ¿Sí es 16? Claro que es el 16. Tú así lo vas a ir comprobando como lo fuimos trabajando. ¿Qué te parece si ahora tú lo registras en tu cuaderno? Y vas a ir haciendo tus operaciones conforme las fuimos realizando para que notes cómo se resuelve en estos casos. Maestra, ¿y a poco eso se usa en la vida real? Todos los días lo usamos. Por ejemplo, cuando tu mamá dice, ay, en mi monedero había 60 pesos y ahora ¿por qué? No sé qué cantidad tenía, pero le puse 60 pesos y ahora tengo 72, ¿verdad? ¿Sí has notado eso con mamá? Que no sabía qué cantidad tenía y ahora tiene una cantidad diferente. Bueno, vamos a ver este ejemplo que le pasó a Tamara. Tamara tenía en su bolsa cierta cantidad de dinero. Cierta cantidad, no sabemos cuánto. Pero su mamá le dio 5 pesos más y ahora tiene 24 pesos. ¿Cuánto dinero tenía Tamara en un principio? El problema está bien planteado. Ya tenemos el resultado que es 24 pesos, pero no sabía cuánto tenía antes de que su mamá le diera 5 pesos. ¿Cómo vamos a plantear ese problema? Claro, tenemos algo que desconocemos, pero ahora le dio 5 pesos más. Entonces es más, una suma igual a lo que tiene ahora, que son 24. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Así es, con una resta. 24 menos 5. No se puede, 4 menos 5 lo transformamos en 14. Menos 5, 9. 1 menos 0, 1. ¿Tenía cuánto? 19 pesos más 5 pesos, ahora tiene 24. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolverlo. Tenía 19 pesos. Fíjate cómo ahora el problema o la pregunta era ¿cuánto tenía? No cuánto tiene en total. ¿Cuánto tenía en un principio? Así te puede pasar cuando tú cuentas las canicas y ves que antes tenías pues una cantidad que tú no te diste cuenta, pero ganaste 9 y ahora tienes 17. ¿Cómo le vas a hacer para saber cuánto tenías originalmente? Ah, pues con una resta, ¿verdad? O con una suma de acuerdo a lo que tú ya has aprendido. Espero que te haya gustado esta clase y que estés aprendiendo. ¿Qué te parece si nos volvemos a ver en nuestra sesión de matemáticas en nuestra siguiente clase? ¿Te puedo esperar? Bueno, aquí nos vemos. Hasta luego.